Bueno, no, o sea, me agarraron justo para el programa número 11 de Fútbol con Estilo TV, como todos los lunes, 21 horas, por Canal 10. Con una fecha que tuvo resultados importantísimos, más que nada en la colisión en que se ganaron triunfos importantes de visitante, donde los equipos se van preparando, se van armando para cada uno para su objetivo. Un Molina que está muy, muy peleado. Y nosotros tenemos las imágenes del partido unificado de ascenso, en lo que fue Gálvez, Torito, la victoria del equipo de Ariel Impalari por 4-2, además de invitados para ver lo que pasó en la fecha. Tenemos jugadores, tenemos técnicos y tenemos jugadores para que nos cuente un poco su trayectoria y el presente por donde están en este momento. Bueno, arranquemos entonces nomás. Vamos entonces a arrancar, si el director no opina lo contrario, para empezar con lo que fue el Molinas ayer. Hubo dos victorias importantísimas, creo que sobresalieron del resto. Habían dos partidos muy lindos. Uno era en zona norte, zona noroeste, mejor dicho, entre Pablo VI y Central Córdoba. Y el otro era el clásico del Sos Rosarino, entre Oriental y Tiro Suizo. Tenemos los protagonistas, los goleadores de los partidos. Tenemos a Dayan Bocos, Pablo Ratari primero, Dayan Bocos de Central Córdoba. Y también a Franco Plaino, el otro goleador del equipo de Narduzzi, el equipo de Tiro Suizo. Bueno, Pablito, buenas noches y gracias por venir acá a Fútbol con Estilo. Bueno, contanos un poco, contale a la gente, ¿no? El charrúa, el triunfo. Esto que nos está pasando a partir de una vez que cambiamos el yo por el nosotros, empezamos de abajo como todos y formando un grupo antes que nada formando un grupo de amigos, que es lo que venimos haciendo, y se nos están dando las cosas. No hay que ilusionarse, no hay que se suban los aplausos a la cabeza, y hay que seguir luchando. Estamos a 3 puntos del puntero. Así que no hay que bajar los brazos nunca. Bueno, ¿hiciste un gol? Sí. Contanos, se me viene dando. Se me viene dando hace 3 fechas. Gracias a Dios se me viene dando hace 3 fechas. Así que. ¿Cómo fue el gol? Una jugada que hicimos acá con Pachita. Ah, bueno, están ahí los dos aseguradores, sí, sí, y los dos. Sí, sí. Una linda jugada que me queda un rebote y el arquero se adelanta y bueno, se la puede tirar por arriba. Así que, bien, venimos bien. Bueno, Dayan Bocos también está también con nosotros. Buenas noches, Dayan, gracias por venir. Buenas noches, Javi. Bueno, contanos también un poco, uno pensaba era uno de los partidos de la fecha, para un equipo de Pablo VI que venía de golear a Aguirre, un equipo fuerte en su cancha, en el Ángel Espíndola. Un Córdoba quería armarse, como decía Pablo, después de una buena temporada, un final de temporada con Claudio D'Alberti, un buen Iván Sich y un arranque por ahí poco con un pie en falso, un paso en falso frente a Mitre, pero después empezó el equipo a querer mostrar. Bueno, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo se dio el partido? No, sí, la verdad es que fue un partido muy duro. Pablo VI tiene jugadores duros, sí. Experiencia. El equipo bien armado. Sí, muy armado, bien parado. Para mí, nosotros estuvimos muy bien parados. Por ahí las posibilidades que tuvimos la aprovechamos bien. Y bueno, después acá con Pablito tuvimos la suerte de meter esos dos golazos. Pablito metió un golazo arriba del arquero, yo la agarré un poquito más adelante de mitad de cancha, creo que pasé un jugador y la agarré justo y le pegué. Vos ya tenés un gol hecho, me acuerdo, en el Poli de Córdoba frente Oriental, un golazo también así, ¿no? Claro. Es decir, algo así, de afuera del área. ¿Sos claro, de pegarle claro. bastante al área al arco? Sí, más o menos. ¿Se da a veces? Sí, a veces se da. ¿Te gusta el arco? El arco, Pachita. Ah, no, sí, por ahí cuando... ¿De acuerdo el partido, el 2-2? Sí. Con toda la posibilidad, pruebo y pateo. Bueno, ¿y el partido cómo se iba dando? ¿Iban ganando ustedes 2-0? ¿Cómo estaba el resultado? Vamos ganando nosotros 1-0. Los 5 minutos le hacemos el 2-0. Ellos, jugadores todos grandes, el más chico de ellos era categoría 90. Y imagínate que, viste, la presión, ellos sí. te hablaban mucho dentro de la cancha, hablaban con el árbitro. El árbitro que el primer tiempo dirigió muy bien, sacó varias tarjetas amarillas para ellos que protestaban, insultaron. Y después el segundo tiempo, bueno, medio como que se cayó eso, pero digamos como que nosotros aguantando el partido. Ellos se nos fueron metiendo, nos claro. fueron atacando mucho. Nosotros también un poco más atrás, por ahí de contra, tuvimos algunas posibilidades con corcho, en liquidarlo, pero tampoco no pudimos. Claro, lo supimos aprovechar. Y el primer tiempo terminamos 2-1 abajo. Y el segundo tiempo, bueno, dijimos nosotros hay que salir a ver qué pasa. Claudio hizo dos cambios, que metió a Tommy,
y al Chino Díaz. ¿Al Chino? Sí, y ahí se armó. Y la verdad que la muralla que tenemos abajo, que son Nico y Santi, Pencho, Pendín. Sí, sí, no, la verdad que... La verdad, una barbaridad. Los cuatro, el tucumano y... Sí, el tucumano. Ah, también está Torres. Sí, está, un saludo a Tucu, que está allá en Tucumán. ¿Quién está ahora? Eneas. ¿Por el medio cómo jugaron? Y en el medio jugó... Martínez y Pailalunga. Sí. Pailalunga también, muy buen jugador. Sí, me dijeron una buena aparición. Y después jugó por izquierda Juancito Fernández. Sí. Anduvo muy bien. Chiquito. Yo por derecha y jugó Pablo y Corcho. Media punta y una punta. Claro. Una punta y media fue. Corchito tiraba un poco más. Sí, sí. Bien, no, digamos, te das cuenta que el grupo que estamos es el mismo casi que fuimos a la pretemporada. Exacto. Y digamos, hay algo, ¿me entendés? Nosotros estamos unidos. Entonces, por eso de ahí siempre venimos, digamos, como dice, vamos los pibes. ¿Qué fue lo que le imprimió Claudio con la llegada de él a la dirección técnica el año pasado? Yo creo que fue, dentro de todo, el unido, el grupo. Mucha unión de grupo y jugar por abajo, intentar de jugar. Sí, siempre intentar jugar. Bien. Y la confianza. Sí, no, yo te digo, pero mucha confianza, aparte de apoyar a muchos jugadores. Hablan todos. A veces le dije a Claudio que tiene un equipo que juega muy lindo. Para verlo, la verdad que por ahí da gusto ver a Central Córdoba, porque es un medio campo en donde prácticamente hay uno solo que marca, a veces que era Gauna y después los otros todos claro, juegan. Claro, eso es lo que tenemos también. Tenemos recambio. Exacto, ahora tiene recambio, ¿no? Claro, lo tenemos ponerle a Gauna, que estaba jugando de 5. Sí. Y el Rodri ahora está en primera, se le dio la oportunidad, que lo felicito y que siga así. Leo Salino también. Y digamos, tenemos recambio. ¿Entendés? Ahora lo tenemos a Paglia, no está Gauna. Pero lo tenemos a Paglia, que Paglia, ¿entendés? También, digamos, responde de la misma manera que responde Gauna. También estuvo lesionado Pendín un tiempo y lo reemplazó Tito. Tito de Guardia, que la verdad, el chico categoría 95. Entonces, muy bien. Entonces, están bien armados. Sí, sí, estamos armados. Y el otro triunfo fue el de visitante en el clásico del sur rosarino. Hablamos de tiro suizo, el equipo de Pablo Arce, que ya está a un punto nada más de Newell's Old Boys. Y tenemos también un goleador, a Franco Pino, que el año pasado arrancó haciendo goles, me acuerdo. Era una de las revelaciones. Después, no sé si hubo una lesión de por medio, él no va a contar bien. Y ahora otra vez vuelve al triunfo, vuelve al gol. Franco, nada más y nada menos que contra el rival de la zona sur. Franco, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Bueno, bien lo decía, el año pasado... A causa de unas lesiones, también de expulsiones que se me dieron justamente contra el Oriental, no se me había cortado un poco la racha, pero este año arrancó un equipo bastante sólido también, digamos reforzado lo que era el año pasado, ¿no? Venimos muy bien, la verdad que el grupo entero se nota que está sólido en todas las líneas, ganas sobran. Me tocó haber entrado ayer. Por suerte le pude devolver la confianza a Pablo, que él apostó a mí, yo se la pude devolver dejando la vieja en la cancha, ¿no? Contento más que nada por eso. ¿Y cómo se dio el partido ayer? Me imagino un partido muy duro, un clásico, los dos vienen muy bien. Me imagino un partido cerrado, apretado, ¿cómo fue? Sí, fue bastante friccionado. Nosotros tratamos de taparle el medio, digamos, en los primeros minutos ellos tuvieron el dominio de la pelota, nosotros se la dejamos ahí en la parte del medio campo y en la defensa, y nosotros y bueno, apretar más que nada al 5, que distribuye muy bien la pelota, y los volantes por afuera, ¿no? Después, bueno, a causa de eso nosotros poder hacer nuestro juego, que era tratar de salir a buscar un poco de contragolpe y por afuera, para buscarlo a Ariel, que era el único punta que estaba ahí. ¿Y cómo fue tu gol, Franquito? Mi gol, segundo tiempo, encara, desborda a Daniel Romero por la derecha, tira un centro por abajo donde la encuentra Eric Moscalenco en el medio del área, la para y se le queda arriba, define por arriba, rebota en el travesaño y entro yo por el segundo palo y la empujo de cabeza. Bien de 9. Sí, ¿estabas ahí el pescador? fui leyendo un poco la jugada. Y se me dio, así que era matar o morir, porque se me venía el arquero y el defensor. Y bueno, lo que primero que atiné fue a meter la cabeza. ¿Se dio el partido que había preparado Pablo en la semana? Sí. Nosotros le dejamos la pelota a ellos para que la domine. Sabíamos que le iban a tener ellos por la clase de jugadores que tienen. Son muy técnicos. Rebotan bien la pelota. Si la quieren parar, le quedan en el pie. La verdad que, por suerte, nosotros
planificamos un partido de presión, tanto en el medio como arriba, y abajo dejarlo jugar, obviamente que de abajo no nos iban a lastimar mucho, pero bueno, lo que planificamos salió. Están segundos, como decía, callado la boca, fueron llegando, escalando posiciones, con triunfos importantes de visitante y sobre rivales por ahí grandes también. Obviamente le van a empezar a querer ganar o no perder contra Gribe, contra Tiro. Es decir, van a empezar a cuidarse un poco más contra ustedes. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Es una presión ahora estar segundo? No, nosotros para nosotros no es presión. El año pasado habíamos arrancado 7 fechas invicto y la presión no la sentíamos, sino que nosotros salíamos a jugar salíamos a hacer nuestro partido, nuestro juego, y dejábamos que el rival se preocupe. Nosotros simplemente salíamos a jugar y a hacer lo nuestro. Franco, contanos un poco también a la gente, ¿no? ¿Cómo fue tu inicio en el fútbol? ¿Dónde empezaste? ¿Qué jugabas? Bueno, yo arranqué en el Babi de Renato. No tuve la chance de jugar, pero estuve practicando ahí. Después pasé a ediciones inferiores de Renato, de predécima, décima y novena. Estuve 2 años y medio, me fui a Tiro Suizo, donde hice el resto de séptima hasta quinta. 2010 volví a Renato y bueno, 2011, 2012 y 2013 estoy ahora en Tiro Suizo. ¿Siempre jugando delantero? Siempre delantero, sí. En Tiro Suizo me acomodé más también de volante, sí, de 8 o volante izquierdo. Ahí me acomodé bastante. Pero en Renato sí, siempre delantero. ¿También goleador? ¿O ahora empezó la racha el año pasado y ahora...? En Tiro Suizo, cuando era más chico, sí, estaba de 9 y sí, era goleador. Sí. ¿Cuál es, a ver, tu espejo, tu imagen en un jugador nacional o internacional? ¿En quién te fijas o a quién por ahí lo ves como para copiarle algo? Bueno, obviamente que todos van a elegir Messi, ¿no? Pero bueno, me gustan bastante jugadores europeos. Miro mucho. ¿Ah, sí? Miro mucho el fútbol europeo. Me encanta Robben, Ribery, esos jugadores que son bien verticales. Campeones con el Bayern. Sí. Robben, justo, bueno, saludos por Narduzzi, también tuvimos ahí un cruce de opinión en el Facebook cuando puse yo que Robben por ahí no me gustó mucho, no fue la figura porque cerró 3 mano a mano y Pablo dice que bueno, para él fue la figura, realmente Pablo Narduzzi es técnico, así que sabe mucho más que yo. Saludos también a la gente de Tiro, a Pablo y al Topo López también, lo queremos también tener acá un día al programa del Topo López para que también nos cuente su trayectoria y ahora que ese es su nuevo rol en el club. Entonces Robben, entonces más o menos te fijas en él, te sí, gusta. Sí, en él y en Ribery, me encanta cómo son bien verticales, son agresivos cuando te encaran. Y bueno, de 9 son bastante, ¿no? Y bueno, Higuaín, Agüero también, ¿no? Más que nada jugadores argentinos, me fijo mucho en ellos, en cómo se posicionan en el área. Y bueno, después todo eso reflejarlo en la cancha, ¿no? Uno lo que ve. Fijarse en los movimientos que hacen ellos y poder acomodarte para que te sirva vos adentro del campo. Dayan, vos también, ¿cómo arrancaste jugando? Yo arranqué jugando, es el Babi en Santa Catarina, el equipo ya de Liga San Lorenzina. Después me fui pasé por Botafogo. Después jugué también en Grifa, que ahí estuve 4 años en Grifa, salimos campeones. Como 4 años seguidos creo también, jugamos en la B. Y de ahí de Grifa pude pegar el salto a Central, que ahí estuve con Ricardo Palma y Daniel Killer, que aprendí mucho con ellos dos. Y de ahí, bueno, en quinta división, ahí me fui a Central Córdoba, que me llevó Alfredo Killer. ¿Y siempre jugando también de volante? No, siempre jugué de defensor de 4 y por ahí sí, de 8. Te mandaba por la línea. Sí. Siempre de 4, de 3. ¿Y siempre algún golazo así, siempre de afuera del área? No, siempre va, alguno que otro. Las que van tan buenas, ahora, ¿hay una que va arriba? ¿O se va lejos, Pablo? Sí. No pacha nada. Pacha, ¿qué le decís? ¿Se la perdonan? Se la perdonan. Y ahora estás acá en Córdoba, dijiste. Ahora estoy en Córdoba, estoy muy agradecido también a toda la institución de Central Córdoba. La verdad que 10 puntos conmigo se portan todos. Desde el Bocha Forgué hasta el técnico. Todos los técnicos, todo muy bien. Carlito Conini, mirá lo que te digo. Carlito Conini, un emblema del club. Sí, es verdad. Un emblema del club. ¿Y vos, Pablo? Yo arranqué muy chico en Banco Nación, vivía por allá. Y a los 7 me vine y hice el Babi en Central Córdoba, hice todo el Babi en el Central Córdoba. Después, hasta las inferiores. En el 2009 me fui por un problema que tuve en el club.
por el tema de elecciones, todo, bueno, unos problemas internos, me fui a Bigam a jugar, a Sporting. Sí. Mando un saludo a los chicos allá. Y nada, no, después volví al club y hasta el día de hoy, digamos, tuve oportunidad para irme a otro lado, pero no, me quedo en el club porque es lo que quiero. Y es lo que quiero, digamos, lo que queremos más de uno, llegar a primera y poder jugar en el Gabino Sosa. Eso que justamente iba a preguntar, ustedes, chicos, ¿cómo ven la realidad del equipo de primera de AFA? Decirles que ustedes, bueno, ahora que tuvo la mala suerte de volver a descender, ustedes se ven cerca de poder llegar hasta a lo mejor a estar en primera o compartir un plantel, o a lo mejor otra vez compartir un plantel de primera de AFA? No, sí, seguro. Nosotros, el objetivo nuestro ya desde el principio, que queremos jugar en primera. Por ahí tuvimos la posibilidad de hacer una pretemporada con primera, una muy buena experiencia con buenos jugadores, poder experiencia con Yoko, Pablo Killer. La verdad que es punto, pero no, sí, seguro. Nosotros, seguro, creo que todos los chicos que estamos jugando en la local queremos llegar a jugar hoy, en primera. Hoy, dada la circunstancia, cómo están en el club, y ya que viste con todo lo que pasó, varios jugadores que se fueron, más que nunca ahora nosotros tenemos que aprovechar esta situación. Me parece que sí, que están muy cerca. Como le decía un compañero ahí, al pegar el zarpazo ahora, y dejar todo, ¿entendés? Ayudar al club. Porque yo creo que hace falta, al Charrúa. Y está muy cerca, más que nada, también la parte técnica. Claudio me parece una persona, un tipazo además. Justo, bueno, manda un mensaje. Hola Javi, saludos a los chicos, Pablo y Pacha, que disfruten este momento, porque son los responsables de esta campaña. Grandes pibes y grandes jugadores. Me olvidaba, Pablo, saludo, siempre... Claudio. Bueno, ¿en qué posición te sentís bien? ¿Qué sos vos? Yo te pregunto, vos, hay que jugar un partido. ¿En dónde te pongo, Pablo? Y yo soy, a mí me gusta jugar de enganche toda la enganche, vida. Me parecía, sí. Así te veía 10 a vos. Pero me la rebusco, de dónde me pongo. Claro. He jugado volante por izquierda, he jugado volante por derecha. Es más, el clásico el sábado pasado lo jugué volante por derecha, de 8. Y se me dio, volví a convertir. Pero de ahora estoy jugando de punta. Es que a veces me acuerdo que es como que Puebla de jugadores de tu especie, quiere decir, a veces, claro, Claudio, con Alassi el año pasado, con vos, con el Chino Sosa, y los tenés, pero uno tiene que jugar algunos. Bueno, Claudio había planteado el partido para jugar con Pablo VI, de jugar con muchos volantes, y jugar con algún punta, con un punta, y jugar con varios volantes. Por ahí la clave fue copar la mitad de cancha. Ah, ¿sí? Para mí fue, claro, fue muy importante. El partido con Grifa jugamos así. También. Jugamos con un montón de volantes. Antes que me olvide, ¿y qué jugador tenés vos como espejo? ¿Cuál te gusta? A mí que siempre me gustó el Guille, Barro Chelotto. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sos igual? Sí. ¿Temperamental así también? ¿Te echan bastante? Temperamental, ahora últimamente porque no sirve ni para el grupo ni para mí. Ah, está bien. A mí me echan con tiro suizo por jugar un partido aparte. Estaba jugando bien, pero entré en roce con un defensor, terminé... Ah, sí, con el Ale. Sí, entré en roce y bueno, y no me sirve ni a mí ni al grupo, no ayuda a nadie. Ese partido, gracias a Dios, bueno, lo ganamos, pero no nos sirve. Entonces, digamos, me gusta el Guille, bueno, me gusta ni hablar Román, ni hablar. Ya que tenemos frente ahí dos equipos, de Córdoba y de Tiro Suizo, ¿entre ustedes se conocen? ¿Hay alguna relación fuera de la cancha? ¿Está todo bien hasta que termine el partido? ¿O por ahí alguna rencilla a veces sigue después afuera? Yo creo que no, que la bronca de ahí del partido nomás, afuera de la cancha se termina todo. Termina todo, ¿no es cierto? Si lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Queda en la cancha. Es seguro, sí. Bueno, el partido contra ellos... había sido bastante medio picante, se había tornado medio picante. Sí, la verdad que sí. Pero después del partido ya está, vuelve toda la normalidad. Uno siempre quiere ganar, ¿no? Entonces, claro. Lo que pasa ahí dentro de la cancha, queda dentro de la cancha. Franco, ¿a quién ves? Obviamente, Tiro Suizo candidato seguro, pero ¿a quién ves otro que pelee contra Tiro Suizo la punta con el Molinas? Bueno, lógicamente Newell, ¿no es cierto? Va a ser el rival a vencer, ¿no? Es una máquina. Newell es una maquinita. Viene ganando todos los partidos. Es muy sólido también. Y cada vez que nos fijamos en Fixture, a ver cómo se vuelve a ganar, ¿no? Entonces, obviamente es rival a vencer Newell. ¿Para ustedes, chicos? Y nosotros tuvimos un lindo partido con Newell. Sí. Tuvimos. Empatamos 0-0. Claro, no le ganó ninguno a ustedes. 1-1 con ustedes y 0-0 con ustedes, me acuerdo. Sí, de acuerdo. Y también es Newell, Central.
Oriental juega muy bien. Oriental es un equipo muy... Y tiene muy buenos jugadores. Muy buen jugador, el número 5, bueno. No sé cómo se llama el número 5. Galvez, creo que uno de los hermanos Galvez, me parece que es. Galvez, sí, Galvez, no, no recuerdo. Manuel. Sí, sí. Emanuel y Daniel. Y Daniel Galvez el 10. Y nosotros no habíamos jugado nunca con Pablo VI. Digamos, tuvimos un amistoso a mitad de año. Claro. Pero era con muchos chicos, digamos, de ellos. No eran todos jugadores grandes. Pero también Pablo VI es un equipo muy duro. ¿Qué jugador te gusta de la Rosarina? Un jugador que me gusta de la Rosarina. Y por lo atrevido que es, René, el de Central. ¿Vos, es muy atrevido. Laya? A mí me gusta Nicolás Acampo. La Campo. Acampo, categoría 94 de Central. ¿Vos, Franco? Sí, yo René. Yo con René tuve la oportunidad de entrenar en Renato. Y sí, es muy picante, muy atrevido. Demasiado atrevido. Con nosotros siempre, digamos, no sé, nos tiene ahí, digamos. Entonces yo siempre lo cargo, le digo, ¿entendés? ¿Cómo puede ser que...? Y otro, el Toro Escobar. Ah, está bien. También. La verdad que... Sí, la verdad que... Cara tiene la oportunidad, está jugando muy bien en ahí, Reto. Sí. Así que estamos pasando un buen momento. Chicos, agradeciendo obviamente que hayan venido. Obviamente, saludos para quién, Pablito. Yo tengo saludos para... Mira que está todo el Charrúa viendo. Sí, no, tengo saludos. Cada vez que hay gente Central Córdoba, de verdad, etiquetamos a Soy Charrúa, porque todos mandan mensajes, sí, aunque sean seguidores de la primera, de la APA. Y la ven mucho la página, siempre. La página es muy visitada, sí, por un montón de chicos. Lo ven mucho los Charrúa, así que estamos, agradecemos también a la gente Central Córdoba, que siempre también nos están apoyando, confiando en nosotros en ver la página. Aquí te mandamos. Yo mando un saludo a tu familia, a mi tía, a mis dos tías, mi viejo, mis primos, mi hermano. Al Temperley y los chicos que siempre nos van a apoyar, nosotros nos van a ver. Y bueno, al grupo de compañeros que tengo, al cuerpo técnico, a los chicos de fútbol, todo. Así que bueno, que están siempre con nosotros y nos apoyan. Más que nada a la familia. A mi familia. Yo un saludo a mi viejo que me acompaña a todos lados, a la familia también, el plantel de Central Córdoba y a mi amigo que me están esperando a comer unos choripanes, que es mi cumpleaños hoy. Sí, me así dijo que... Claudio, es verdad, feliz cumpleaños porque me mandó un mensaje y todo. Tenés razón, Pacho, me he olvidado, disculpad, me dijo Claudio. Dije, lo voy a saludar entonces hoy justamente. Ayer entonces regalo, ayer el gol. Sí, hiciste un regalo. Un regalito. Hiciste un regalo y se regaló un triunfo. Y vos, Franco. Regalo, sí. Y vos, Franco, saluda. No, yo saludo a toda mi familia que siempre me apoya, a mis viejos, mis hermanos, bueno, la gente de Tiro, que siempre nos sigue atado al equipo, a los chicos también del plantel, a los profes, bueno, a amigos, ni hablar, y nada, más que nada a todos ellos. Estaba viendo porque justo empiezan a llegar mensajes en el Facebook. Bueno, Juan Abdala, el infaltable, es el número uno del fútbol con estilo. Saludos para Pablito, Pachi y para Franco, que fuimos compañeros en Renato. Sí, con Chupete, sí. Buen arquerazo. Sí, pasa que tiene mucho arquerazo Central Córdoba. Sí. Marcando por siempre, Paniego, Abdala, Kevin Santos. Siempre arquero. Central Córdoba sacó buenos arqueros. Samón, bueno, obviamente, ¿no? De arriba para abajo. Santilli, siempre hubo buenos arqueros. Además, un tipazo. Sí, un personaje. Es verdad. Bueno, entonces estamos acá, pero ya arrancamos con la gente de Central Córdoba, con Tiro Suizo. Hacemos un pequeño corte y estamos luego siguiendo con el Molinas, con otro invitado más.